Hola, estamos aquí en Estudio Dublín 233, el programa de la televisión de la Universidad Autónoma de Querétaro, hoy con Manuel Alcocer. ¿Cómo estás, Manuel? Maestro ¿Bien? Jorge. ¿Cómo andás? Muy bien. Saludos. Muy bien. Bien, bueno, Sí, cómo no. a ver, ¿cuándo empezó tu andadura musical, Manuel? ¿Eras pequeño? ¿Eras un adolescente? Contanos. A los 6 años. Vaya. A los 6 años, ahí estaba yo en la regadera, cante y cante, boleros, música ranchera. Y luego tenía vena cómica, entonces luego me disfrazaba de diferentes artistas. Me disfrazaba de Vicente Fernández, me disfrazaba de Luis Miguel, de repente de José José, y empezaba a cantar como ellos. Ahí en las reuniones, ahí con los tíos y con mis primos más grandes. Y pues de ahí empezó todo. A los 6 años cantaba en la regadera, me echaba mis canciones. Yo crecí con el bolero porque a mis papás les encantaba la bohemia desde que eran novios. Entonces, en la casa había discos de la Tariacuri, de José Alfredo Jiménez, de Cuco Sánchez, de los tríos, ¿no? Los Reyes, los Ases, los Caballeros, los Panchos. Entonces, pues eso fue de lo que yo me alimenté desde muy niño. Yo empecé tocando la guitarra acústica. Y empecé tocando boleros, precisamente, y boleros rancheros. A mi papá le encantaba Javier Solís, a la fecha le encanta Javier Solís. Y fue con lo que empecé. Hasta después, hasta la adolescencia, que ya tuve mis 4 o 5 grupos de rock, pues ya me empezó a dar por Soda Stereo, por Caifanes, por Enanitos Verdes, Maldita Vecindad, todo lo que sonaba en ese momento. Tocábamos algo de rock clásico, también tocábamos de Journey, tocábamos de Boston, Chicago. Empezamos después con el grunge, ¿no? Con Pearl Jam, con Alice in Chains. Entonces, pues ahí estuvo como muy pasteurizada mi formación, ¿no? Pero después conozco la trova. Bueno, en realidad ya la conocía pero de muy, muy vagamente. Claro, ¿no? O sea, esa es una pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo fue la transición, ¿no? De todo ese rock a la trova, pues. Es bueno aclarar que Manuel es cantautor, y viste si la trova es tu especialidad. Pues sí, bueno, al menos trato de que la sea. Me encanta desde que me adentré a este mundo de la trova. Bueno, me fascinó. Recuerdo que empezó todo esto porque estaba en casa de un amigo pintor y empiezo a oír la canción de Dentro, de Luis Eduardo Aute, a dueto con Silvio Rodríguez. Esto fue hace 22 años. Y le pregunto, oye, ¿quién es? Me dice Luis Eduardo Aute, es español. Bueno, es filipino, pero vive en España desde niño, ¿no? Es de mamá filipina y de papá catalán. Y está con Silvio Rodríguez, hicieron un concierto en Las Ventas. Entonces, en ese momento le empiezo a prestar mucha más atención a Silvio Rodríguez, a Joan Manuel Serrat, a Pablo Milanés, a Mauri Pérez, a Joaquín Sabina, todos los que de alguna manera me han marcado. Y pues sí, más o menos como a mediados de los 90s es cuando me empieza a gustar mucho más la trova. Jamás me ha dejado de gustar la música vernácula, ni el bolero, ni el rock. Incluso en las canciones que compongo trato de mezclar todo lo que he aprendido. Pues de repente me queda un bolero, de repente me queda una canción de trova, de repente me queda una balada, porque me parece que la balada, pues a lo mejor se ha devaluado un poco, pero la balada de los 70s, de los 80s era hermosa, ¿no? Incluso hay trovadores que tienen muchas baladas y muy bien hechas. Y en realidad no estoy casado con, no estoy amarrado con un género. Sí me he acercado mucho a la trova, pero trato de no dejar las raíces, ¿no? Y de no olvidarme de toda esa música con la que empecé. ¿Tienes algunos estudios de música, Manuel? Estudié en Bellas Artes 2 años. Estuve de 1991 a 1993. En 91 es cuando decido dedicarme ya a la música, cuando entro a Bellas Artes. Ya tenía mi grupo de rock, ya tocábamos en primeras comuniones, en bautizos, bodas. Entonces ya estaba yo generando, ya me estaba dedicando a esto. Este año cumplo 25 años ya dedicado a la música. Y cuando entro a Bellas Artes, pues le dije a mi papá, ¿sabes qué? Me voy a dedicar ya a esto. Mi mamá no quería, ella quería que yo estudiara en la universidad, quería que fuera abogado, quería que fuera doctor.
como la inmensa mayoría de mis parientes, pero no salió por ahí. Mi papá, afortunadamente, pues sí me apoyó muchísimo desde un principio, porque mi papá se quería dedicar a la música. A mi papá desde niño le encantaba la actuación y la música, pero mi abuelo le dijo, no, maestro, no vas por aquí. Haces una carrera y ya cuando yo veo el título colgado, ya haces lo que quieras. Así se usaba antes, en la mayoría de los casos. Entonces, mi papá, cuando termina la carrera, pues ya como que no se quiso aventar a dedicarse. Se sintió como muy grande. Claro. Y dijo, no, ya me va a costar muchísimo más trabajo. Entonces, pues no, ya me dedico a mi carrera y ya ahí de repente cantaré, ¿no? Perfecto, Manuel. Vamos a escuchar dos canciones para luego proseguir con esta charla. Uh-huh. ¿Qué canciones vamos a escuchar? Esto se llama Espíritu. Ajá. Es del disco que estoy ya terminando de grabar, ya lo vamos a presentar. Sí. Así se llama el disco, precisamente Espíritu. Uh-huh. Y Musa, que viene en el disco anterior, en el disco de Soledad. Muy bien, ¿eh? Muchas gracias. Kilómetros en el tiempo, años de saber que estás aquí, recorriéndome la memoria, los sentidos uno a uno, a capricho en mi mundo. Cielo, luna que se besa con el sol, Virgen del Sur que me guía, aire que detona en mi razón, ritmo que conduce sea buen puerto. Este hombre no desea zarpar entre las tinieblas, quiere buscar la manera, una forma de llegar a ti. Mujer, farma, espíritu, tierra de luz prometida, ángel, canción, fuego, ímpetu, nada de trucos ni trampas, anda que esta vida se nos va. Reta el karma y vencerás. A mi cabeza, astro que arrastras tu lejanía, ritmo lento, suave que te internas, invadiéndome con cierta prisa. Oh,
tócame con suavidad el alma, embelésame en el silencio, reina, cántame al oído, canta esa canción que habla de los sueños. Continuamos en Estudio Dublín 233 con Manuel Alcocer. Manuel, háblanos de tu discografía. Tienes dos discos y uno ¿no? que ya va a salir pronto. Háblame de los dos primeros discos. Bueno, en realidad en 1998 grabé un cassette. Fíjate, todavía se usaban los cassettes. Ah, vaya. Se llamaba El Último Pasajero. Sí. Fue una edición muy, muy pequeña para amigos. Y en el 99 grabé otro que se llamaba Miento, también en cassette. Fue algo muy, muy informal. Pero en realidad la primera producción formal que hago es Soledad. La empiezo en el 2003 y la acabo en 2005. Tardé, sí, como un año y medio. Esa fue la primera, en realidad ya formal, ya la que hice en disco. Ya fui a, bueno, me presenté en muchos lugares de México ya con este disco. Y después grabé un homenaje a José Alfredo Jiménez. Eran 11 canciones del maestro José Alfredo Jiménez y una mía que se llamaba Va por ti, José Alfredo. Habla de José Alfredo Jiménez y así se llama el disco. Con versiones mías. Recuerdo que la de Serenata sin Luna, que es una canción pues ranchera tradicional, la convertí en chacarera. Me gusta muchísimo ese ritmo de allá de Argentina. Y hubo alguna otra que la hice querreque. Y luego hubo alguna otra que la hice más como cueca. Entonces, ese disco, bueno, lo presenté en muchos lugares. Me invitaron a un aniversario luctuoso de José Alfredo Jiménez y ahí estuve con ese disco. También fue una edición muy, muy limitada. En este momento no tengo maquila de ese disco. Y después grabé Espíritu en el estudio de Ariel Almeida. Que es un amigo músico de muchísimos años. Él es rockero, también toca reggae. Y bueno, hicimos el disco ahí de Espíritu. Son 13 canciones mías. Espíritu, precisamente, la canción. Una de las canciones que sonaron ahora. Así se llama el disco. Y pues este disco, la verdad es que me encantó cómo quedó. Es muy acústico. Tiene mucha esencia de trova, pero tiene al mismo tiempo mucha fusión con otras cosas. Exactamente. A ver, hay una experiencia, ¿no? Desde el primer disco hasta el último disco. Sí. ¿Cuál fue esa vivencia del primer disco? ¿Qué cosas aprendiste en el primer álbum? ¿No? La primera presencia con músicos y ante un micrófono en una sala, hasta llegar a este último. ¿Cuál fue esa experiencia? Yo creo que la experiencia más grande que tengo de un disco al otro es que no puedo ser tan impaciente. Yo antes creía que un disco se grababa en 2-3 horas y se acabó, ¿no? Siempre he sido como muy, muy hambriento de eso, muy, muy desesperado, muy aprensivo.
Y bueno, a lo largo de los años uno se da cuenta de que es una labor muy, muy difícil y tiene que ser tardada para que salga mejor. Y además, cuando hice estos cassettes que te comento, pues fueron a guitarra y voz y casi casi que en una toma y vámonos, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que los oigo y oigo lo último y digo, pues nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Uh-huh. Yo creo que eso me lo han dado los años, ser más paciente, ser más meticuloso, más clavado en las canciones para que salgan mejor, ¿no? ¿Algún músico que te haya marcado, ¿no? Un músico que te haya marcado a fuego en tu vida, es decir, este tipo es mi ícono. Un músico que me haya marcado, yo creo que Álvaro Carrillo. ¿Por qué? Me parece que tiene unas canciones tan, tan bonitas. Su manera de tocar la guitarra era muy, muy especial. Muy particular, era muy bueno armónicamente. Hacía unas melodías hermosas. Y me da mucha tristeza que se haya muerto tan joven. Yo creo que tenía mucho, mucho que dar todavía. Y aún así, bueno, ya está en la historia, ¿no? Yo creo que está entre los 5 mejores compositores de México. Uh-huh. Él yo creo que fue de los que me llevó a dedicarme a la música, fue de los que me dio el empujón como para que ya me quedara en esto. La experiencia de Manuel Alcocer sobre un escenario, ¿no? ¿Qué sensación, la de subirse a un escenario y estar frente a la gente que te está escuchando? ¿Qué es lo que percibes en ese momento? Bueno, la verdad es que el subir a un escenario y estar con la gente, para mí es como una bohemia, es como estar en la sala de la casa con amigos. Trato de verlo así. Creo que si uno no ve así las cosas, pues hay mucho más tensión, ¿no? Hay más, como que uno se siente obligado a cosas y no me gusta sentirme así. Te repito, yo al subir a un escenario siento que no estoy trabajando. Siento que estoy haciendo lo que me apasiona y siento que estoy haciendo amigos de alguna forma. Eso es lo que me encanta de estar en un escenario. Y mira que he hecho muchos amigos de esa forma, ¿eh? Porque ese que está en las canciones soy yo. Uh-huh. O sea, no hay ni una máscara, ni una cortinilla, ¿no? O sea, nada, ¿no? O sea, ese soy yo. Y trato de no verlo tan, pues, tan rígido, ¿no? Uh-huh. O sea, no estamos en el escenario, estamos en el estudio. Dos canciones más, Manuel. Por supuesto que sí. Bien, vamos a escucharlas. Y mira dónde hemos llegado. Después de tanta caída y tanto golpe, de aquí se ve todo más claro. Por fin el sentimiento tiene nombre. Beso cálido y valiente. Atrevido, sin miedo a la muerte. Rastro de pasión genuina. Baño de alegría. Asesina del temor. Rompe la desesperanza. Amor que nace del alma. Necesidad y 9 letras. Palabra que se convirtió en caricia.
Al cabo de una larga espera, comprendo hoy todo lo que significa. Beso cálido y valiente, atrevido sin miedo a la muerte. Rastro de pasión genuina, baño de alegría, asesina del temor. Rito la más bella danza. Amor que nace del alma. Oh, oh, oh. Amor que nace del alma. Sin máscaras que te pudieran delatar, sin fórmulas para obtener un triunfo inmediato. Te vi con la mirada fija, la senda de tus ojos me llevó hacia el mar. Nadé intuyendo que sería el mejor de mis naufragios. La brisa, el viento, la rabia de un cielo temible y feroz. Las olas, el tedio, no fueron pretexto, jamás perdí el valor. Después logré llegar a una isla. Tu cuerpo se hizo arena, tus cabellos sol, y las palabras se negaban a huir de nuestros labios. Tal vez mi boca a la deriva buscaba algún tesoro que escondía tu voz. Más lentamente el fuego se encendió por un milagro. El viento, la rabia de un cielo temible y feroz. La llama de un beso, dos mundos hirviendo, la furia de un ciclón. Ternura, deseo, la vera de un sueño.
que ayer nos vigiló. Seguimos aquí en Estudio Dublín 233 con Manuel Alcocer. Manuel, ¿cómo interactúan los músicos? Por ejemplo, este último álbum, Spiritum, uh-huh. están en un estudio, se conocen, algunos músicos de ellos están en vivo contigo, sí. Otros quizás no, pero ¿cómo interactúan en el estudio? ¿Qué se dicen? ¿Cómo logran que el producto final sea excelente? Bueno, cuando yo empecé a seleccionar las canciones, quería algo muy, muy acústico. Muchas de las canciones me las imaginaba con cuerdas, con violas, violines, chelos. Y conozco a Javier Marvel. Es un tecladista magnífico. Tocaba en un grupo que se llamaba Los Jacks, con Sebastián MacGregor, con Pedro Regalado. Y me encantaron los arreglos que hizo. No sé por qué, como que me latió decirle, oye, ¿cómo ves si me haces unos arreglos de cuerdas en esta canción y en esta? A ver, vamos a ver. Y los hizo. Y magníficos. Me encantó cómo los hizo. Es un hombre que tiene mucho, mucho talento. Y además es una gran persona, Javier. Entonces él me ayudó con esto de los arreglos de cuerdas. Después de esto, Ariel, el productor, empieza a echarle otra orejeada a las canciones y a ver, a esta le queda el bajo así, a esta no, a esta sí. Es divertidísimo grabar con él porque además de que es un musicazo, pues es muy ameno. Entonces hacemos muy buena chorcha ahí en el estudio. Tuve la gran, gran fortuna de que colaborara Gabriel Hernández. Grabó dos pianos en el disco. Gabriel Hernández es uno de los mejores pianistas, me atrevo a decir que del mundo. Es cubano, él estuvo con Afrocuba, estuvo con Iraquere, con Buenavista. Y además es un muy buen amigo y un hombre con una sencillez tremenda. Accede a grabarme un par de pianos en el disco. Y también Alfred Thompson, que es un saxofonista fuera de serie, que también en algún momento estuvo en Afrocuba y en Iraquere y en Buenavista, en diferentes tiempos que Gabriel, son muy amigos. Entonces él estaba aquí y accedió a grabarme unos saxofones, quedaron impresionantes. También grabó Sergio Ramos, el Zapa, otro saxofonista también muy bueno. Tengo un par de duetos, un dueto con Vivian Baeza, que es una muchacha que tiene una voz hermosa. Muy bonito, Vivian estuvo en un reality en, ¿cómo se llamaba? La Academia Kids, creo. Estaba bien chiquita, tenía como 13, 14 años. Canta hermoso. Entonces yo tenía una canción que yo sentía que le quedaba muy bien a ella y la grabó conmigo. Mi amigo Edgar Oceransky grabó otro dueto conmigo, La Vera de un Sueño. En realidad no fuimos tantos los que estuvimos en la producción y bueno, quedó muy bien, me encantó. Creo que quedó mejor de lo que creíamos que iba a quedar. ¿Cómo es el panorama de la trova aquí en Querétaro? ¿Qué está bien, qué está mal, qué le hace falta? Yo creo que está bien que haya tantos ya que se están sumando a esta música. Ya cada vez veo que hay más chavos que les encanta. Sobre todo el tipo de trova que se hace acá en México, ¿no? Siento que los chavos de 18, 20 años que se están adentrando al mundo de la guitarra y de la cantada, pues tienen a lo mejor más influencia de lo que se hace acá, ¿no? De Mexicanto, de Fernando Delgadillo, de Alejandro Filio, de David Haro, de Rafa Mendoza, de todos estos cantautores que son tan buenos y que han hecho escuela aquí en México. Y creo que van bien, cada vez se meten más a la guitarra, cada vez se preparan más cantando. Lo que sí creo, bueno, no creo, estoy totalmente seguro, es de que faltan foros en Querétaro. Me parece que si bien ya por ahí empieza a salir uno o dos,
Se me hace que sí faltan lugares para manifestar este tipo de música porque pues estamos llenos de bares o de restaurantes donde pues se canta un tipo de música que no tiene absolutamente nada que ver con este género. Y yo extraño mucho esos tiempos de los noventas, sobre todo de finales de los noventas, donde pues estaba la Catrina, estaba Cuadros, estaba la Caverna de Platón, estaba el Sofía, bueno, el Portón de Santiago, que todavía está, pero cada vez es menos música de peña lo que se toca y lo que se canta ahí. Había muchos foros en esos años que te digo, ¿no? Muchos foros donde se podía manifestar esto, y ahora ya no lo hay tanto. A mí me parece que sí, estaría bien que nos pusiéramos de acuerdo, a lo mejor los músicos o los que estamos en esto, para poner un lugar, yo creo, porque creo que sí hace falta. Hay mucha gente que a mí, cuando me ve en conciertos y me oye, me dice, no, oye, pues habían de tener un lugar entre ustedes, ¿no? O deberían de salir ya más foros donde se toque trova, donde se toque música andina, donde se toque jazz. Entonces, sí, creo que habría que poner atención. Está bien que estén las plazas públicas, está bien que estén los callejones, que estén los andadores, pero sí estaría bien que hubiera lugares establecidos donde se pudiera tocar esta música otra vez. Muy bien. Manuel Alcocer en Estudio Dublín 233. Lógico es que te piense cada noche. Obvio es que se me olvide la nostalgia. Raro es el día en que no sueño contigo. Oh. Eres más que un ramillete de ilusiones. Que juguetea con mis ansias, agua que bebo como un néctar divino. Oh, 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 oh. La emoción se derrama en cada beso. Veo que al fin me va cambiando la voz. Gozaré cantando a los cuatro vientos, fielmente la historia de nuestro amor. Se derrama en cada beso. Veo que al fin me va cambiando la voz. Gozaré cantando a los cuatro vientos, fielmente la historia de nuestro amor. Los males se dibujan claros paisajes
poco a poco se forman tomando color. Cuando te siento se aleja el otoño, de hojas caídas que ven el retorno de ese tiempo invernal que me hace despertar. Cuando te siento, cuando te siento, es cuando me atrevo a mirar hacia atrás y reírme de mí. Cuando te siento, es cuando comienzo a pensar que dos locos son uno feliz. Último bloque de Estudio Dublín 233 con Manuel Alcocer. Manuel, ¿cómo te proyectas hacia el futuro, tanto en lo personal como en tu música? Mira, después de 25 años dedicado a interpretar y a componer canciones, pues la visión se va modificando, ¿no? Yo siento que cuando estás chavo, bueno, traes el rollo de la fama y de que quieres que todo el mundo te conozca y quieres dar autógrafos y quieres que se tomen fotos contigo. Eso ya me pasó hace mucho, ¿no? O sea, tuve, todavía no sé si la fortuna o el infortunio de estar en un programa de este tipo, en donde, bueno, en realidad para lo que me sirvió fue para posicionarme 2 o 3 meses. Y pues lo que te cuento, ¿no? Que se tomaron fotos conmigo, que me pidieron autógrafos, pero no pasó de ahí, no se acercó ni una disquera, ni se acercó la televisora a darme más apoyo, no pasó nada de lo que yo creía que podía pasar. Entonces, yo a lo que aspiro después de tantos años en esto, pues es a vivir lo más dignamente posible de lo que hago. Por supuesto, a dar conciertos por toda la República. A mí me encantaría salir, me encantaría ir a Argentina, me encantaría ir a Chile, me encantaría ir a Uruguay, a muchos lugares de Sudamérica, me gustaría ir a Centroamérica, me gustaría ir a España, a Italia, a Portugal. Le tengo la mira a muchos lugares. Para tocar para 50, 60 o 100 personas o 1,000, no sé, como que en ese sentido ya me da lo mismo, ¿no? Ya, lo que me interesa es que la gente conozca lo que hago, aunque sea pues de poco en poco, ¿no? Me gustaría muchísimo, no sé, yo estoy calculando en unos 17, 18 años, pues ya tener un muy buen colchón para estar más tranquilo. He aprendido a ser muy administrado en esta carrera, porque hay veces en que, bueno, tú sabes que uno tiene mucho en épocas, sí, y uno no tiene nada en otras épocas, ¿no? Entonces, siempre he sido previsor en ese sentido. Todavía tengo todavía no sé si la fortuna o el infortunio de ser soltero. Y de que, bueno, en realidad no hay quien dependa de mí, pero me gustaría que eso cambiara. Tengo mucha simpatía por los niños. A mí me encantaría ser padre.
No sé, son de los planes que yo tengo y como respondiendo, bueno, siguiendo con tu pregunta, ahora sí que posicionarme en eso, ¿no? También proyectarme, más o menos es lo que veo. No sé de aquí a cuánto, pero sí, sí me gustaría, es un paso que me gustaría dar. Y pues cantando por todos lados, con grabaciones, también de repente grabo spots, jingles, a veces, ¿no? Para campañas así publicitarias. De repente actúo también, he hecho un par de cortometrajes. Entonces, no me veo sin este medio. En realidad no me veo detrás de un escritorio trabajando, no me veo en otra situación que no tenga que ver con la música, con escribir canciones, con actuar, pues con el medio artístico. Claro. ¿Y tu familia qué? O sea, tienes el apoyo, ¿no? De tu familia, de tus ahora padres, sí, del todos. Entorno. Sí, sí, la verdad es que mi mamá, que era la que se ponía rejega hace 25 años, ahora ya no. Ahora le encanta que me dedique a la música, va a los conciertos. Yo creo que la cantada también me viene un poco por ella y por mi abuelo. Mi mamá es muy penosa y no le gusta cantar delante de la gente, pero lo hace muy bien. Mi abuelo, el papá de mi mamá, también tocaba el piano y cantaba muy bien. Bueno, mi papá también canta y toca la guitarra desde muy joven. Yo creo que la genética es la genética donde sea, ¿no? Entonces ya traes como un tipo de absorción, ¿no? De todo esto. Y bueno, todos están conmigo, mis hermanas, mis cuñados. Uno de mis cuñados se dedica a la música también, esposo de mi hermana Mariana, Gerardo Urquiza. Que le mando un saludo, por cierto, a la que nos esté viendo. Y bueno, es muy bonito contar con el apoyo de todos los cercanos, ¿no? Por fin, ahora ya están todos subidos en el barco aquí conmigo. Bueno, Manuel Alcocer, muchas gracias. No, muchísimas gracias. Un gusto. Maestrazo. Aquí. Manuel gracias. Alcocer, aquí en Estudio Dublín 233, el programa de la televisión de la Universidad Autónoma de Querétaro. Gracias. Aquí tengo en la mente la noche en que me diste, el cuaderno en el que escribo esta canción. Ahí están reposando tu risa, tu mirada y el primer te quiero que lanzó tu voz. Si voy de tu mano, el miedo me es ajeno. Si voy de tu mano, camino donde sea y con placer. Recuerdo que temblaba cuando me hallaba solo, pero siempre terminaba por fingir. Ahora nada es actuado, me hiciste ver la vida de otro modo y cayó muerto el arlequín. Si voy de tu mano, el miedo me es ajeno. Desea y complacer. Si voy de tu mano, el miedo me es ajeno. Si voy donde
donde sea y con placer. Camino donde sea y con placer.